păcate. Camera mi se vede. Pasiate la bolsillo. Dame el reloj. ¿No tenés reloj? Dame la zapatilla. ¿Tienes una? 3:20. Gracias. ¿Lo llama Damián, por favor? Soy Lucio. Lucio, ¿sabés qué hora es? Las 3:20. ¿Y qué otra cosa te sacaron además de las zapatillas? La moto, la guita. Me volvió la billetera con los documentos. Te robaron la moto. También quería el reloj. Cuando me lo pidió, me acordé de dónde lo había dejado. Va a haber que hacer una denuncia. Lo usabas para ir a todos lados. Esto te va a cambiar la vida. La vida. ¿Cuánto calzas, Damián? Me viste y vamos a hacer la denuncia. ¿No tenés un par más grande? La 18 es la que queda más cerca. ¿Te subo a buscar el calzador? Che, la guita me la podrás devolver mañana, ¿no? ¡Lucio! ¿Me acompañás dos fichas? Voy a tomar el colectivo. ¿Dónde están hoy, Freddy? 1x5, 10x45, 100x420. Dame una. ¿Qué? Falta uno. ¿No sabes si todavía pasa 106? No, no sé. ¿No tenés cambio de 100? No creo que me cambien en el colectivo. No. ¿Cómo te llamas? Lucio. ¿Vos? Gustavo. Es el mío. ¿No
¿Tenés más chico? Es lo único que tengo. Este billete es falso. ¿Sabés qué hora es? Las 4:15. ¿Mamá sabe que estás afuera? No sé, cuando salí estaba durmiendo y me olvidé de traer las llaves de la cocina. No podía dormir. ¿Puedo venir a cuarto y contar hasta 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Yo cómo podía saber? No me digas que no sabías nada. El tipo con la luz roja del colectivo se dio cuenta enseguida. Se ve muy bien que es falso. Mirá en los ojos. ¿Qué ojos? Los de Uriburu. Está visco. ¿Qué quiere decir? ¿Te sabía y te lo di a propósito? Tuve que volver a mi casa caminando. ¡Decilo! Decí que tuve un billete falso para hacerte caminar 40 cuadras. Descalzo a las 3 de la mañana. Eran las 4. Me duelen los pies. ¿Y dónde fue que te puso la navaja? Acá. ¿Y no pensás hacer la denuncia? Basta con la policía. Me tengo que ir. Yo también. Chao. Qué raro. ¿Desde hace cuánto que estaba? 4 o 5 días. ¿El jueves? Sí, el jueves. Nunca me gustaron los relojes digitales. Los que tienen agujas son mejor, ¿no? Conozco a alguien que tiene uno digital con radio y agenda de teléfono. Hasta ayer creí que me lo habían robado. Bueno, gracias.
Gracias. Hola. Hola. Entra. Que a mí también se me está cayendo el pelo. Hola. Sí, operadora. Sí. Sí. ¿Cómo? No, no. ¿Cuándo fue? Ah. Ah. Nada, nada, nada. Me dejás helada. Lucio. Lucio. Esta madrugada llamó el tío Carlos. Parece que la abuela se empezó a sentir mal a la noche. Salió a tomar aire al porche de la casa, se llevó una revista y después de un rato se murió. Fue antes de que amaneciera. Allá, claro. ¿Estaba mal? ¿Habrá tiempo para un café?
eso? Discos. Espero en 45 minutos en la roticería. Espera, bajo con vos. ¿45 minutos no te parecen demasiado? ¿Te cortaste el pelo? Me crucé con tu viejo. Dice que no te olvides que en 25 minutos tenés que estar en la roticería. ¿No tenés otro de 100? Quiero ver una cosa. Escucha esto, ¿te acuerdas de mi primo Sergio? No. Si lo conociste el año pasado, que trabaja en una mesa de dinero y me cambió a dólares. Ah, sí. Bueno, el otro día lo volví a encontrar porque se reunió toda la familia y me contó que hace unos meses se compró una Kawasaki 400 y que un día la dejó estacionada fuera de un cine y se la robaron. Al poco tiempo va con unos amigos a una discoteca y a eso de las 4:30 salen a tomar aire a la puerta y ven a dos flacos sentados arriba de una moto. Su moto. Los amigos de mi primo le decían, dejate joder, ¿qué va a ser la tuya? Pero mi primo estaba seguro y se fue a buscar un policía a la esquina. Los papeles estaban bien, pero él igual le dijo al cana, vamos todos a la comisaría. De ahí llamó a mi tío Ernesto para que le llevara los papeles. Los de ellos eran todos truchos, ni le habían cambiado el número de motor. La semana que viene se le entrega. ¿No decís nada? ¿No te parece muy temprano para ir a disco? No puedo más. Tengo que recuperarme, no estoy acostumbrado. Tiene que dejar de fumar. Si no fumo. Y su mujer y su hijo, el humo igual lo respiramos. Entonces tengo que dejar a mi familia. Bueno, yo no quise decir eso. No, pero algo parecido. ¿Tiene un billete de 100? ¿Vamos? Espera que me fijo. ¿De 100 no? ¿Dos de 50 es igual? No, deje, no importa. ¿Comés con nosotros, Damián? No, me esperan en mi casa, gracias. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Llegaste bien? Ya salió a trabajar. Acá son las 10:30 de la mañana, mamá. Está bien, le aviso que llamaste. No, no hace frío. Acá no hace frío. Chao, ¿cuándo volvés? Thank you.
¿Cómo te creció el pelo? ¿No sabes que en el hemisferio norte los remolinos de los desagües son para el otro lado? Los inviernos en Canadá son tremendos. ¿Qué tenés ahí? La sierra. La tenía Lucio debajo de la cama. ¿Salís? Voy a comprar cigarrillos. Ah, mira, justo eso te quería preguntar. ¿Qué pasó con mis cigarrillos? Dejé un paquete en la mesita de luz y otro en el mueble del teléfono. ¿Vos sabés que yo fumo rubio, mamá? Tráeme un Parisiens. Y el vuelto también. Un Parisien y un Marlboro. Mírale los ojos.
Disculpame que te moleste, seguro que no me vas a creer. Me dieron un billete falso. Me quedé sin plata. Tengo que volver a mi casa y caminando es muy lejos. Cuando subí al colectivo no sabía nada. El tipo lo miró fijo y me dijo que no servía. Ya sabía. Fíjate. Los ojos. Sí, ya me hablaron de estos. ¿Me puedes alcanzar? Toma, acá tenés para el colectivo. Para ahí bajaste. ¿Y ahora qué querés? ¿La billetera? Eso no, dame las zapatillas. ¿Para qué querés las zapatillas? No hables tanto y hacé lo que te digo. Vamos encima. ¿Te las alcanzo? En la mano, ¿qué te crees? ¿Que soy imbécil? Que sigue, te lo rompa. No. ¿Qué haces acá? Salí y tenía solo este billete. El que me diste vos. Visco. Visco. Voy al baño. No tiré la cadena para no despertarlos.
Son las 6 de la tarde de un día de semana y vas caminando por la calle. No tenés ningún apuro, tenés hora con el médico, vas a ver una película y llegaste demasiado temprano. Te parás en una disquería a mirar la vidriera. Hay mucha gente, todo el mundo apurado por volver a la casa. Salen del trabajo, chicos que vienen de inglés o de algún curso de computación, porque ahora todos estudian computación. Sobre todo en Belgrano, y vos andás por ahí, más o menos. Cabildo y Juramento. Después te parás en un negocio de ropa a mirar los precios que al final se te mezclan. No pensás comprar nada, ni siquiera distinguís demasiado la ropa que ves. La mirás y pensás en otra cosa, aunque no tenés demasiado en qué pensar. Y cuando te estás por ir, lo ves salir del negocio. ¿Qué haces? ¿Qué cosa? Lo ves salir del negocio. ¿De qué negocio? Al tipo de la navaja, ¿qué haces? ¿Qué hago con qué? Te encontrás con el tipo que te afanó la moto, ¿qué haces? No sé, lo miro. Creo que nada. ¿Encontraste el reloj? Sí. Freddy, me dijeron que vos podías arreglarme esto. ¿Cuántas querés? ¿A cuántas tenés? 1x10, 10x90, 100x880. Dame 5. Puedo dar 5. Hecho. Aspirinas y maní con chocolate. Son 18. Le pago con fichas. Te doy el buen de caramelos porque no tengo cambio. ¿Te las tragaste? A lo mejor... Va, yo no te digo nada porque si no vos después decís... Mejor. No me meto en la vida de los demás. El dolor de cabeza no viene porque sí. La presión, el cigarrillo... Todo eso. Mirar esa pantalla tanto tiempo me da dolor de cabeza.
¿Dónde está una como esta? ¿Una nueva? Sí, una como esa. 300, 400 dólares. ¿Y anda bien? Sí.
¿Le parece un lugar seguro para dejar una moto como esta? Panceta, unas papas y lentejas. Guiso de lentejas. Un plato muy típico de Herrera. Ajá. Beep, 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 beep.
está realmente cubierto. El pronóstico señala para las próximas horas. Humedad variable, inestable, húmedo, 30% de probabilidad de precipitaciones. Vientos moderados desde el nordeste, máxima estimada en 20 grados. Se anticipa para mañana. Tiempo inestable, probabilidad de precipitación. No hay caso, no puedo hacer nada. Necesito un repuesto de Buenos Aires. Si esperas hasta mañana que viene la camioneta, se puede ir a buscar. Pero no sirve más esto. Para chatarra únicamente. Te va a salir mejor comprarte una nueva. Pasé por tu casa. Te estuve llamando. ¿Qué tenés ahí? Ropa. ¿Qué, te vas de tu casa? También creo que vuelvo. Cuando salí de casa todavía era de noche. Terminaste 5 kilómetros. Tengo un poco de hambre. ¿No tenés algo para comer? Estoy sin plata. ¿No tenés una ficha? No, están carísimos. Hace casi media hora que estoy jugando con la misma y todavía tengo para un buen rato. Estoy batiendo récords. ¿Cuántos puntos vas? 72.600 y pico. Nunca pude pasar los 500. Y tenés que practicar. Voy a buscar fichas.
Soy un desastre. ¿Quieres tomar algo? Un vaso de leche, si tenés. Fría. No comí nada en todo el día. Bueno, una manzana. Pero estaba renuncio si le un chico que pedía comida. ¿Tienes algo de plata para darle? No tengo nada. ¿Por qué estás descalza? Si te cuento, no me vas a creer. Thank you.
favor, terminate eso. ¿Querés más café? Dejá, mamá. Él te sirve. Yo me sirvo. Tomate esto. ¿Alguna vez tuviste una moto? No. Pero tuvimos un Fiat 125. Lo tuvimos el año pasado.